Nos encontramos aquí llegando de la ciudad de Ica juntamente con la banda, acá con el mayordomo de acá del centro poblado de Esmeralda. ¿A cuánta palabrita? ¿Cómo estamos llegando? Ante todo, tengo un buen día, ¿no? Bienvenido a este lugar. Estamos acá llegando al lugar de Cinto, ¿no? Cinto y al inicio de la partida para el lugar del centro poblado de Esmeralda. Y enseguida vamos a llegar un ratito al panteón. Enseguida, cuando vamos a llegar a Esmeralda, donde que vamos a festejar la fiesta costumbrista, el patrón de Esmeralda, ¿no? La patrona de la Virgen María, Corazón de Inmaculada, ¿no? Y la comunidad está, somos responsables como mayordomos en la comunidad, ¿no? Y se cumple un año más de institucional política que somos encargados como mayordomo en Esmeralda. ¿Te cuento para ahorita? La verdad, ante todo, muy buenos días. Que me siento muy emocionada. Es la primera vez, como la primera vez, estamos encontrándonos acá en el pueblo de Cinto. Y vamos a subir así al panteón a saludar a mi madre, en primer lugar. Que paz descanse, ella nos mira desde los cielos. Y después de eso llegaremos al pueblo de Esmeralda, que allí es la fiesta, que nos vamos a encontrar con toda la familia. Gracias. Bien, buenos días con todos. Me encuentro, yo vengo de Chincha. Yo también soy la ceguera de Mayor Dormos. Yo en primer lugar vengo a saludarle al cementerio, a mi madre, donde está ella. Y nosotros somos 8 hermanos. Por la primera vez estamos pasando, de repente me siento un poquito emocionada. Después de acá vamos a pasar al pueblo de Esmeralda, donde es la fiesta, ¿no?, que se celebra la Virgen Corazón de Jesús. Bueno. Eso es todo lo que puedo decir. ¿La familia? ¿Está llegando la familia? La familia Visconti Monroy. Visconti Monroy. Hijos del señor Morato Visconti, hijo de la señora Felicita Monroy Tornero. Bueno, vamos a gozarnos entonces a esta fiesta. Hermoso, que todo vaya bien. Y hasta las últimas consecuencias, también los músicos que se van a comportar bonito y vamos a gozarlo bien. Eso sí, más que todo, le pido gracias a Dios que nos dé
la bondad, pues, más que todo la... De gozar y de familiarizarnos con la todo. Población, con los paisanos, los que vienen también, ¿no? Sí. Y para que llevarse un bonito recuerdo de esto, de lo que así se está es. Haciendo aquí. Bueno, muchas gracias. Ya, vamos a seguir y vamos a trabajar ahora. Thank you.
con todas las reacciones. ¡Descanso! A continuación, el desplazamiento correspondiente de la escolta de la con ustedes, en la pista de desfile, la escolta de la Ciudad Educativa 22-4-61 de nuestro anexo de Esmeralda, haciendo la demostración los números en ese pista de desfile. El saludo correspondiente a todo el público presente. Escuela Esmeralda, estamos representados en el desfile cívico. El batallón de la ejecución director era Tonilla Martínez. Era Martínez Tonilla, que siempre. Y por supuesto que sí. A continuación también ya. El eje. El profesor César Augusto González Mendoza. El profesor Villa, gracias jóvenes talentos, por supuesto que sí, en este presente año también ha sido partícipe de los Juegos Escolares. De esta manera, en este gran desfile cívico escolar, haciendo su ingreso a esta pista oficial de desfile en compañía del personal docente que están pues formando esta... Es así como Hilario Torres y la licenciada enfermera Claudia Alancha Esmeralda Castro Virreina presente el programa juntos en este gran desfile por los 30 años de creación institucional de la institución educativa. Banda Orquesta Los Geniales, Santo Domingo de Capillas, Guaitará, Huancavelica, cerrando de esta manera con broche de oro este gran desfile por el 30º aniversario de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres Torre Garay. Gracias a la Esmeralda. Muchas gracias a los integrantes de la banda de orquesta Los Geniales, Santo Domingo de Capillas. Para recibir el medallista correspondiente de los formadores. Para mí es un orgullo representar a mi institución educativa como reina y espero que al año así con sean otras chicas representadas aquí con mucho orgullo. Por supuesto, de nuestra institución educativa Díaz, Alma Mater Esmeralda, ya que cumple sus 30 años de creación institucional. De eventos sociales, fiestas patronales, me siento halagada. De 15 años, no, y 10 años, eso es todo 50 lo que puedo decir. Y espero que al año vengan más visitantes. Este año lo están haciendo. Entonces, a nuestro querido anexo de Esmeralda. Agradezco a mi institución educativa Andrés Avelino Cáceres por haberme escogido como dama de mis compañeros y quisiera que el próximo año vengan más visitantes. Se le hace la invitación correspondiente a todos los residentes que viven en diferentes partes del país para que puedan venir a presenciar, ¿no?, en este hermoso pueblo de Esmeralda por su aniversario del colegio y asimismo también por la festividad de su fiesta patronal de este querido anexo, ¿no? Asimismo, se hace la invitación correspondiente a todos los participantes que han estado hoy en este gran desfile cívico escolar organizado por la institución Andrés Avelino Cáceres, que hoy en día se viste de gala cumpliendo su 30 años de aniversario. Gracias a todas las instituciones que participaron en el desfile cívico escolar por el aniversario de mi institución educativa Andrés Avelino Cáceres de Rogaray. Muchas gracias.
nos encontramos con el señor, con el cocinero de la familia Visconti, con el señor Hugo, quien estos días nos va a dar de alimentar tanto a la banda como a la familia. Y bueno, escuchemos unas cuantas palabritas. Bueno, estamos cocinando para la familia Visconti Monroy, con mis primos. Bueno, aquí estamos todos estos días, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y espero que esté en su agrado. Sí, el aderezo de eso, tío. Y lo más importante, ¿no? Pasarle bonito y... toda la familia, ¿no? Claro. Tranquilo, que haya buen apoyo, nada más. Exactamente. Listo. Gracias. Bueno, entonces, hoy día, cena. ¿Qué tenemos de cena hoy día? Hoy tenemos chanfainita. Chanfainita. Sí. Bueno, hoy día vamos a comer chanfainita. Listo.
Abajo, al centro y para adentro, derechito, no se vayan a equivocar. Hola, se comunica. Salud, tu amarillo. Retíralo. Y salud, salud, la única cervecita, ¿verdad? Se comunica el rico que está al costado del castillo, por favor, retíralo. Dale, cuido más peso. Un poquito más peso. Bueno, se sienta, se sienta. Bueno, vamos. ¡Eso! A ver, sacamos parejitas todos, sacamos las parejitas. Bailamos todos, para cambiarnos. Claro que sí. ¡Que hay ambiente, que hay ambiente! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Y ahí está Felicita de la gente, ¿sí? También. A ver, profesor, Marino. ¡Ay, ay, ay! ¿Se escucha bien? ¡Ay, ay! Para mis amigos de la banda. Para el recuerdo de Esmeralda, al nombre de la familia Vicente, vamos de Matina a bailar. ¡Eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bienísima! ¡Eso! ¡Malo, bailar! ¡Ay, ay, eso, eso! ¡Vamos! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Qué tal la elegancia? Hermano, ¿ya? La alegría, titular. Ese es el río de arena que brinda de alegría para el pueblo. Ahora que todo cambió y tu vida mejoró, te digas todo. Tus ojos no lloran más, a vuestros brazos te va, mientras Dios sufre. Ahora que todo cambió y tu vida mejoró, te olvidas todo. Tus ojos no lloran más.